primero me voy a presentar y después ya les comparto la presentación. ¿Listo? El audio está llegando bien, no tenemos problemas. Vale. Bueno, pues presento, mi nombre es José Francisco Argotti, yo soy diseñador industrial, soy colombiano, en este momento me estoy conectando desde la tierra donde yo vivo, que es Pasto, donde pues nací y crecí. Llevo trabajando en diseño desde el 2006, más o menos. Ya estoy cumpliendo 10 años como diseñador, a pesar de que soy soy joven, tengo como bastante experiencia en el diseño de producto. Como diseñador me he ganado bastantes premios de diseño a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, y pues prácticamente eso ha hecho como que mi trabajo tenga de cierta manera un reconocimiento tanto en mi país como fuera de él, ¿no es cierto? En mi experiencia pues he trabajado en diversos proyectos como consultor en diseño y como diseñador de empresas nacionales e internacionales. He trabajado para la ONU, para Save the Children, empresas locales como Corpo Amazonía, como profesor en algunas universidades como la Universidad de Nariño, con la Alcaldía de Medellín, con Oxfam, Gran Bretaña, con el INA de Costa Rica, con Diseño UNE de El Salvador, con el Ministerio de Cultura de Colombia, y digamos que una de las experiencias más constantes que yo he tenido es estar vinculado en diferentes proyectos con una empresa muy importante de mi país que se llama Artesanías de Colombia. De la misma forma, pues he dictado conferencias en diferentes ciudades de Colombia y las he editado también en países como Costa Rica, Brasil, Argentina, México, El Salvador, Holanda, y muy pronto espero hacerlo en República Dominicana. Como diseñador senior de Shui Colombia, que es una empresa muy interesante que montó, pues que el CEO, el dueño, es un holandés, ¿no es cierto?, que vino como cazando talentos a mi país y pues se encontró conmigo para que yo me encargara como de diseñar parte de una colección que hemos venido desarrollando en Colombia, que está como inspirada como en unas gráficas que son muy propias y muy que hacen mucha referencia como a diferentes regiones geográficas de Colombia. Es algo que más adelante les voy a contar. ¿Listo? También en este momento yo soy como el diseñador líder de Artesanías de Colombia y trabajo por liderando como equipos de diseño en 5 departamentos. No sé en República Dominicana cómo sea la división geográfica y política del país, pero digamos en Colombia nos dividimos por, inicialmente pues Colombia es como el país, después viene una división que se hace por departamentos y cada departamento tiene unas ciudades o unos municipios, ¿no es cierto? Entonces yo lo que hago es cubrir 5 departamentos que tienen muchas ciudades y lidero como los equipos de diseñadores que hay en cada uno de estos departamentos. La charla pues que les he preparado para hoy, como he hablado con Angélica, el tema particular que ustedes están tocando dentro del evento que se está llevando a cabo en su país es el que gira alrededor de una temática de la artesanía, ¿no es cierto?, o del producto hecho a mano. Entonces pues digamos que yo tengo una experiencia importante en este campo y seguramente por eso ella me encontró y me invitó a dar una charla para ustedes vía web, ¿no es cierto? Entonces,
Pues, si quieren, podemos arrancar ya. Perfecto. ¿Parece? Sí. Bueno, listo. Entonces, yo creo que voy a parar acá en la cámara para compartir la pantalla. ¿Vale? Ok. Pero no se pongan tristes. Bueno, cuando vean la pantalla me dicen, por favor. Ya. Listo. Bueno. Bueno, digamos, la charla que yo les he preparado, le he dado un nombre. Este nombre es Reinterpretaciones, porque siento que como diseñador, de un tiempo para acá, digamos, mi trabajo se ha enfocado mucho, es como en conocer tradiciones para reinterpretarlas y traerlas a la modernidad, ¿no es cierto? Entonces, de cierta forma, estamos haciendo un ejercicio de la tradición y la evolución, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hablamos del producto hecho a mano, del producto con carácter artesanal. Yo nací en una ciudad que se encuentra ubicada al sur de Colombia, una ciudad, San Juan de Pasto, que dentro de mi país tiene uno de los carnavales más importantes por su riqueza artística y por su riqueza artesanal, ¿no es cierto? Aquí se producen una gran cantidad de elementos escultóricos que son, nosotros los llamamos carrozas, las cuales hacen un desfile que se llama el desfile de Magno, y este carnaval se lleva a cabo del 3 al 6 de enero de cada año. O sea, nosotros empezamos el año y no estamos tristes, sino que estamos felices celebrando un carnaval que tiene un legado como muy andino, ¿no es cierto?, muy conectado con todas las raíces andinas que nosotros tenemos en nuestra región. Entonces este carnaval es muy colorido. Aquí les comparto como una fotografía de una de las carrozas donde la gente se sube, disfruta, baila, juega, y estas carrozas se mueven como en una senda, ¿cierto? Hacen como un recorrido de varios kilómetros para que la gente pueda apreciar todo ese carácter artesanal y manual que tienen estas carrozas, como todo ese contenido pues conceptual y artesanal, ¿no? Entonces mi región pues es una de las regiones más importantes que hay en Colombia en lo que corresponde a productos hechos a mano. Cuando yo ingresé a estudiar diseño industrial a una universidad que se llama Universidad de Nariño, a mí me pasaron como muchas cosas antes de, digamos, como de despertar ese deseo de trabajar con artesanos y con comunidades, y fue que generalmente las universidades pues en Latinoamérica, y no solamente en el diseño sino en muchas de las corrientes artísticas que hablemos, como de la música, del arte, de la arquitectura, del diseño, del teatro, de la danza, o sea, están digamos basadas o fundamentadas como en metodologías foráneas, ¿no es cierto?, metodologías europeas. Y cuando yo empecé mi proceso de formación como diseñador, tuve varios encuentros y varios choques con algunos de los profesores de la academia, porque a veces yo sentía que estaba yendo como en contra un poco de mi origen, de mi raíz, ¿cierto? Entonces habían varios ejercicios en donde, digamos, que los profesores nos invitaban como a retomar estéticas o corrientes artísticas de un determinado momento del arte europeo,
o de una corriente de diseño contemporáneo como la italiana, la norteamericana, y digamos que yo no me sentía muy cómodo como con esos ejercicios. Entonces, como estudiante, pues varias veces yo hablaba con los profesores y les decía que por qué no formulaban sus ejercicios de diseño desde lo local, ¿no es cierto? Porque en el momento que nosotros nos grabamos, nos íbamos a enfrentar a un panorama pues local, regional. Entonces, nos estábamos formando como diseñadores, pero descontextualizados. Entonces, eso fue lo que, una de las cosas que a mí me preocupaba mucho, era que estábamos siendo unos diseñadores, digamos, llenos de contenido, pero vacíos de contexto, ¿no es cierto? Y ahí fue donde empezó mi preocupación. No tanto mi preocupación, sino como mi deseo de querer hacer otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, hay una frase súper interesante que me encontré por ahí en algún momento, que dice: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y cuando yo terminé mis estudios universitarios, tenía como más libertad en elegir qué hacer con mi vida, y empecé a conectarme muchísimo como con el tema de mi región, con las expresiones artísticas, con la música, con la cultura, y empecé a empaparme de conocimientos que anteriormente no había podido hacerlo porque estaba netamente como metido en la universidad tratando de desarrollar mis estudios y salir adelante con eso, pero pues bueno, como que se me despertó esa inquietud por empezar a trabajar el producto hecho a mano, el producto artesanal. Entonces, en el momento en que yo empecé a trabajar este producto artesanal, que fue por allá en el año 2007, y hasta el momento he aprendido muchas cosas, digamos que me gustaría compartirlas hoy, porque más que todo lo que yo quiero es como compartirles a ustedes algo que de cierta forma los inspire, ¿no? O sea, más que teorías, más que cualquier otra cosa, es como por compartir a través de mi experiencia un proceso de diseño que se ha desarrollado de manera muy personal, muy propia, pero que poco a poco ha empezado a dar frutos importantes, ¿no es cierto?, a través de un proceso que yo he venido desarrollando con los años. Entonces, quiero empezar a compartirles como algunos ítems que son muy claves, y esos ítems van a ir ligados de productos que yo he diseñado. Entonces, una de las cosas más importantes que yo aprendí fue a inspirarme en mis raíces. Inspirarme en mis raíces y diseñar desde mis raíces, ¿no es cierto? Algo muy importante, porque en el momento en que yo empecé a desarrollar como este tipo de productos, este tipo de piezas, también empecé a encontrar otro tipo de diseñadores en diferentes lugares del mundo que también están desarrollando este tipo de trabajo. Con ello fue muy chévere. Allá también dicen chévere, ¿cierto? Sí. Fue muy chévere encontrar esa conexión con otras personas de Latinoamérica, de pronto de Perú, de Bolivia, de México, de Brasil, inclusive de Europa, de Estados Unidos, como que estaban empezando a tomar como referente, como inspiración, las raíces de los lugares de donde vivían para hacer un diseño, digamos, local, pero con impacto global, ¿no es cierto? Entonces, cuando empezó a pasar eso, fue bien importante para mí lograr encontrar esa conexión con estas personas, porque sentí que iba por un camino y también me empecé a sentir como mucha seguridad. Y esos primeros productos que yo empecé a hacer como muy tímidamente en mi región con un artesano, hoy en día son parte de colecciones muy importantes que se
exhiben, digamos, en los showrooms de artesanías de Colombia, en Nueva York, en Europa, en Colombia, en el Perú, en las tiendas, en los almacenes de la empresa donde yo trabajo. Entonces, mirar ese proceso para mí es muy valioso y digamos que es muy valioso no para creer que eso tiene más que nadie, sino para seguir creyendo en la fuerza que puede llegar a tener un diseño cuando se inspira en una raíz tan fuerte como la que tiene lugar en donde yo vivo. Estos productos que les estoy mostrando acá son unos productos cuyo soporte es en madera natural, madera torneada, y tienen un enchape, esos hilos que ustedes ven en la parte de abajo, son hilos muy finos de trigo. No sé si ustedes seguramente conocen el trigo, ¿cierto? Entonces son como esos hilos vienen del tallo del trigo, que nosotros los volvemos hilos muy finos y empezamos con ellos a generar superficies, ¿no es cierto?, sobre los productos. Y entonces son productos que son hechos a mano, pero que son que tienen un contenido bastante moderno, ¿no? Bueno, dentro de estos procesos que he desarrollado, he trabajado con varias comunidades, con muchas comunidades artesanales que están ubicadas en diferentes lugares de Colombia, y digamos que una de las cosas con las que yo me he encontrado es que nuestros gobiernos están enfocados en lo productivo y en lo económico, y muchas veces se olvidan o dejan de lado el aspecto humano, ¿no es cierto? Entonces, digamos, eso es muy chocante cuando uno se encuentra como con estas comunidades, porque muchas veces las comunidades artesanales, o la gran mayoría de veces, son personas como muy humildes, muy sencillas, que no tienen, digamos, una riqueza económica gigantesca, sino que la riqueza generalmente está en su corazón, en sus habilidades manuales. Y entonces nosotros como diseñadores estamos llamados a ser constructores de procesos sociales, ¿no es cierto? Ya no solo se trata de diseñar un producto o de desarrollar una colección de productos, sino también construir procesos sociales con estas comunidades. ¿Y de qué forma yo puedo construir procesos con ellos? Generando innovación en mis procesos de diseño, compartiéndoles a ellos mi conocimiento, y principalmente al generar innovación, lograr que los productos que yo estoy diseñando y desarrollando para ellos tengan un impacto comercial importante. O sea, no se trata solamente de hacer un producto bonito, sino de hacer un producto bonito y comercial. O sea, que este producto se pueda vender y que tenga un buen valor percibido por parte de los usuarios, de los clientes. Entonces, eso es muy importante que ustedes, que están interesados como en este tema del diseño y desarrollo de productos artesanales, que veamos a las comunidades como personas, como seres humanos que necesitan de procesos de innovación para generar un impacto en sus vidas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, más adelante yo les voy a mostrar unos productos con los cuales, con una comunidad de una de las zonas como que tiene mayor problema en Colombia, al llegar allá con, digamos, con la empresa y con nuestro equipo de diseñadores, digamos, el cual he tenido como la fortuna de liderar, logramos desarrollar unas líneas de producto con las cuales nosotros podemos decir hoy orgullosamente, ellos viven de la venta de sus productos, ¿cierto? Porque son productos que tienen un alto contenido de diseño y que comercialmente han funcionado muy bien. Y eso pasa con muchas comunidades acá en Colombia. Entonces, es importante que
además de diseñadores, nosotros nos entendamos también como constructores de procesos sociales. Este es el producto que les hablaba anteriormente. Es, yo creo que en lo que estuve mirando como del encuentro que se está llevando a cabo en República Dominicana, miré un ejercicio que me compartió Angélica, que estaban trabajando como con una fibra que se llama el guano. ¿Cómo es? ¿Angélica? ¿El guano? Sí. Sí. Entonces, esto que estoy presentando acá también es una fibra, ¿no es cierto? El guano también es una fibra. Y las fibras generalmente funcionan muy bien en los productos de cestería. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un producto de cestería, un producto de cestería escultórica que tiene un alto valor percibido, pero que se ha funcionado muy bien en el momento de desarrollar una transacción de compra y venta con la gente. Entonces, estos productos hemos llevado a ferias, los hemos llevado a diferentes exhibiciones y comercialmente han tenido un impacto altísimo por su valor estético, ¿no? Entonces, es ahí cuando nosotros empezamos a entender que debemos mirar hacia adentro para poder exteriorizar lo que somos, ¿cierto? Es muy importante, como diseñadores de producto artesanal, diseñadores de producto hecho a mano, que sepamos entender las técnicas artesanales, que sepamos entender los oficios artesanales, que sepamos entender las materias primas, sus comportamientos, sus valores estéticos, sus valores funcionales, para poder plantear de manera coherente productos que puedan impactar y que puedan ser útiles en el momento de realizar una transacción de compra y venta de este tipo de productos. Además de que este producto pues tiene un alto valor estético. No sé qué les parezca a ustedes, chicos, ¿les gusta o no les gusta? Sí. Sí, es un producto que es muy bello, es como muy distinguido y bueno, ese es como uno de los productos bonitos que hemos podido lograr en este proceso que venimos desarrollando. Otra de las cosas importantes es que nosotros entendamos a las comunidades como fuentes de conocimiento, ¿no es cierto? Cuando yo voy a un lugar, pues como de los lugares a los cuales yo he podido llegar, a los cuales he podido conocer, siempre llego como si fuera no tanto a compartir lo que sé, sino también a aprender un poco. Muchas veces me ha tocado hacer workshops en diferentes lugares de Colombia, en diferentes países, y en esos workshops lo que yo trato de hacer es como despertarle a las personas esa sensibilidad por lo propio, que a veces la tienen, pero que la tienen como por allá un poco mirada, ¿no es cierto? Entonces, cuando logramos que las personas como que despierten esas sensaciones y empiecen a entender todos esos valores culturales que hacen parte del lugar en donde viven, empezamos a extraer conocimiento que de pronto está ahí, pero que no se ha aprovechado aún como creativos. Entonces, eso me encanta porque al final terminamos desarrollando propuestas de las cuales hasta los chicos mismos que participan se sorprenden, porque dicen, o sea, sinceramente yo nunca hubiera podido, si no me hubiera fijado en este referente o en este elemento como parte de inspiración de la idea pues a la cual yo llegué. Entonces es muy importante entender a las comunidades, y cuando hablo de comunidades me refiero no solamente a grupos artesanales o a grupos indígenas o a algún grupo en particular, sino comunidad para mí es un grupo, ¿cierto? Independientemente de si pertenece a alguna etnia o a alguna raza o algo en particular,
sino a un grupo que puede generar conocimiento. Para mí, ustedes en este momento están sentados escuchándome y son una comunidad, ¿cierto? Y entonces, esa comunidad puede aportarme a mí y yo también puedo aportarle a ellos. Y en esos diálogos podemos empezar a generar nuevas lecturas de nuestros conocimientos y nuevos aportes transversales con respecto a lo que ya conocemos y a lo que ya sabemos. Y eso es lo que trato de hacer también con los artesanos, ¿no es cierto? O sea, como déjeme ver lo que usted hace, lo que usted sabe, y yo le comparto también un poquito de lo que yo sé. Y seguramente si trabajamos juntos, vamos a poder lograr cosas y productos que nos lleven a, digamos, como a generar propuestas de diseño mucho más interesantes que las que posiblemente usted en este momento tiene. Sí, entonces no se trata de ser como el diseñador del conocimiento totémico, como Karim Bersid, como Philip Starr, que son divas pues del diseño, sino más bien ser un diseñador con un perfil muy latinoamericano, ¿no es cierto? O sea, muy acorde a, digamos, a nuestros contextos socioculturales, a nuestros referentes estéticos, y muy conectados como con toda la parte social que se vive en Latinoamérica, que en cada uno de los países tiene sus particularidades, pero que en general tenemos muchos puntos de encuentro y muchos puntos de conexión entre sí. ¿Listo? Bueno, voy a seguir. Bueno, otra de las cosas importantes es que cada comunidad tiene su historia, sus propios referentes culturales. Ustedes, cuando hablamos de referente, sí tenemos claro de qué estamos hablando, ¿cierto? Sí. ¿O quieren que yo lo explique un poco? Sí. ¿Sí? ¿Lo abordamos el tema? Sí, sí. Bueno, el tema de, digamos, para mí los referentes a la hora de diseñar producto artesanal, los referentes es, digamos, lo más importante. Los referentes, los materiales y las paletas de color son fundamentales en el momento de diseñar un producto artesanal. ¿Por qué? Porque el referente es el elemento que me sirve a mí como inspiración, pero al mismo tiempo me da identidad, ¿no es cierto? Entonces, existen muchas clases de referentes. Existen referentes geográficos, que generalmente son muy ricos. Existen referentes gastronómicos, que son referentes que están muy conectados como con el tema de las comidas. Existen referentes arquitectónicos. Existen referentes culturales, como las danzas, los vestuarios típicos, las fiestas tradicionales o fiestas típicas que puede llegar a ver en un lugar. Y también hay productos, ¿no es cierto?, productos tradicionales o productos que existen a los lugares en donde yo voy, que también pueden servir como referentes para rescatar una técnica artesanal o un producto artesanal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros llegamos a cualquier lugar, cada lugar es único, ¿no es cierto? Y es único, ¿por qué? Porque tiene sus propios referentes culturales. Esos referentes son los que le dan, digamos, dentro de la paleta cromática, un tono especial, un color especial a cada lugar, ¿no es cierto? Entonces, pues yo no conozco República Dominicana, pero estoy seguro que los deben tener. O sea, los referentes culturales, así como los tiene Colombia, como los tiene el Perú, como los tiene Costa Rica, El Salvador, México, Brasil. Entonces, en su país también deben existir esos referentes culturales.
y son un excelente punto de partida a la hora de diseñar productos artesanales. Entonces, para mí, el inicio o el comienzo del diseño del producto artesanal, el tema de referentes, pues es, digamos, como el punto de partida, lo que los artistas llaman como la musa de inspiración, al arrancar, al iniciar un proceso de diseño de producto artesanal, ¿no es cierto? El referente, por ejemplo, puede ser el mismo material, o puede ser la misma técnica, o un tejido, o un producto como tal, también puede ser. O sea, todo depende es del direccionamiento que yo le pueda. Pero lo importante es que ese referente debe tener una condición de estar conectado culturalmente con el entorno. ¿Sí? Bueno, entonces, el tema de referentes, lo voy a ver que tres veces. Son fundamentales y tienen y deben tener, o sea, es una obligación que estén conectados con el tema de identidad. Esto como de identidad, de cultura. O sea, no podemos utilizar referentes foráneos a la hora de diseñar un producto artesanal. Siempre debemos tratar de buscar referentes con identidad. ¿Listo? Bueno, otra de las cosas importantes es el proceso de co-creación. Como diseñadores, dejar participar a la gente. Dejar participar a la gente, a las comunidades. Lo que les estoy presentando aquí es como, digamos, es una carátula de un disco que hicimos con un grupo de música con el cual yo trabajo, que se llama Bamba la Banda. Y prácticamente las ilustraciones y todo lo que fue el trabajo visual de este disco lo hicieron niños. Y yo lo que hice fue interpretar un poco, digamos, como esos trazos de los chicos para posteriormente poderlos plasmar en un diseño gráfico de un disco. Y entonces, a mí me parece que nosotros como seres humanos podemos aprender de todo el mundo. Podemos aprender de los niños, podemos aprender de los viejos, podemos aprender de los jóvenes, de todo el mundo. Y sobre todo, de los artesanos. De ellos podemos aprender muchísimo. Y entre más aprendamos, ellos también van a aprender mucho de nosotros. Y si logramos hacer un buen equipo, vamos a lograr productos artesanales que pueden tener una fuerza importantísima. Entonces, es fundamental ese feeling, esa afinidad que uno puede llegar a tener con un artesano, ¿no es cierto? Y también el tema de la humildad es fundamental. O sea, así como nosotros como diseñadores sabemos cosas, ellos también tienen un conocimiento que es muy importante para nosotros. ¿Listo? Hoy en día, digamos que el tema de sostenibilidad juega un momento muy importante en el mundo, ¿cierto? Entonces, prácticamente, quien sea sostenible hoy en día está dando pasos de gigante por todo este tema que está viviendo el mundo de, pues, como toda esta problemática ambiental, todos estos conflictos entre países. Entonces, la sostenibilidad tiene que ser uno de los valores más importantes dentro de los productos que nosotros desarrollemos y diseñemos. ¿Listo? Y algo muy clave con lo que quisiera cerrar esta primera parte de mi conferencia es que la globalización no es sinónimo de homogeneización, porque, digamos, el mundo, entre más estandarizados estemos, va a ser mucho mejor, porque va a poder dirigir su mercancía hacia nosotros de una manera estandarizada. Entonces, nosotros debemos tratar de no entrar, digamos, como en ese discurso global, sino más bien del discurso particular con los productos que nosotros diseñamos. Aquí les estoy mostrando parte de una colección de tenis que yo diseñé para una empresa que se llama Shoe, y que, como les decía, es de un holandés que vino acá a Colombia a buscar quién le diseñara esa colección
participaron cerca de 8,000 personas y dentro de esas 8,000 personas escogieron a mí para que yo diseñara esta colección. Entonces, les quiero mostrar un video para que vean un poquito cómo de qué se trató este proceso. Angélica, cuando yo le dé play, tú me dices si ustedes escuchan, ¿vale? Si no se escucha, me puedes también pasar el link, quizás funcione mejor. ¿Sí escuchan? No. Bueno, les voy a pasar el link para que lo vean allá. Y retomamos. Mi nombre es José Francisco Argotti, soy diseñador industrial de la ciudad de Pasto. Vengo trabajando desde hace aproximadamente unos 8 años en el diseño de objetos hechos a mano. He tenido pues una experiencia bien gratificante para mi vida, en donde he tenido la posibilidad de conocer varias culturas indígenas, en donde he tenido la posibilidad de zambullirme un poquito ahí para aprender y poder realizar propuestas de diseño. Empecé como a conocer la convocatoria, a empaparme un poco de qué era, y sentí cierta conexión con el perfil que estaban buscando, porque digamos que siento que mi trabajo tiene una raíz y tiene muchas historias que contar. Entonces fue así como me postulé y llegué a Medellín. Trabajé una propuesta que se inspiró fundamentalmente como en los encuentros que nosotros tuvimos acá con los diferentes ponentes y con los diferentes lugares que nosotros conocimos. Entonces, pues había un concepto alrededor de lo que significaba Colombia para mí, en donde involucré muchísimo la parte del color, la cultura popular, y trabajé una conceptualización de una idea que posteriormente la materialicé en unos patrones en los cuales yo quería expresar visualmente lo que era para mí, digamos, en este momento y en este ejercicio en particular, Colombia. Entonces me inspiré un poco como en las gráficas de las chivas, que son tan populares en las diferentes regiones acá en nuestro país. Abstraí unos colores, desarrollé una paleta, la maticé y luego empecé a hacer una composición con los diferentes elementos que yo encontraba y con los reinterpretaba. Y digamos que ese fue como el concepto de mi propuesta. Teníamos apenas 4 horas para desarrollarla, entonces quise hacer énfasis en una composición fuerte, potente, que tenga mucho color y que fuera rica visualmente y que llamara pues como mucha la atención de la vista de los espectadores. ¿Hola? Sí, ¿estás? Sí, sigo. Vale, entonces este, digamos, es un proyecto muy importante en el cual yo empecé a trabajar como desde el año 2014 y que poco a poco hemos visto frutos importantes de esta colección de zapatos. Hoy en día estos zapatos se comercializan en Europa, en Estados Unidos y en Colombia, y el porcentaje de ventas cada vez se ha incrementado más. Entonces, en este momento yo voy a empezar a diseñar una colección con materiales propios, con materiales autóctonos colombianos, y vamos a trabajar con todo el tema de esta filosofía de pensar los productos desde lo local, pero que puedan tener un impacto a nivel global.
¿cierto? Bueno, esta es como la, digamos, como la primera parte de mi conferencia. Si ustedes están aburridos, pues paro, si no, continúo. Entonces ustedes me dirán. Bueno, entonces continuamos. Ahora, digamos como que hablamos ya un poco de los procesos de diseño, como de algunos tips pequeños que yo les puedo compartir desde la distancia. Y ahora les quiero compartir como unos tips y además como desde un enfoque de diseño, ¿no es cierto? Entonces a esta parte de la charla yo la he llamado como apuestas en el diseño que me ayudan a ser, entendiendo el ser como un habitante de este mundo que quiere demostrarle a su gente, que quiere mostrarle a la gente otras maneras de hacer las cosas, otras texturas y otros colores que existen también en Sudamérica y que vale la pena que el mundo conozca. Entonces, digamos, uno de los elementos más importantes a la hora de diseñar es que, digamos, que nuestras propuestas sean atractivas y que de cierta forma tengan ese factor sorpresa, ¿no es cierto? Muchos lo llaman como el factor wow de sus productos, yo le digo como el factor sorpresa. Ese elemento visual o ese elemento funcional que hace que a la gente le llame la atención, que la gente se sorprenda. Sí, entonces tratar de apostarle como a ese tipo de productos, a ese tipo de piezas que puedan sorprender un poco a la gente. En este momento en el mundo hay, digamos, unas tendencias muy altas de compra hacia los productos locales o productos con raíz, ¿cierto? Eso está pasando en el arte, está pasando en la música y también está pasando en el diseño, ¿no es cierto? Anteriormente el mundo veía a Latinoamérica como, digamos, con unos ojos como desde el punto de vista creativo, de inferioridad, ¿cierto? Pero hoy en día, con la apertura de las tecnologías, con la apertura del mundo en sí, en todo sentido, nos hemos dado cuenta que hay muchos latinos que podemos estar impactando también el mercado internacional por medio del diseño. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro que en este momento hay una alta tendencia de compra hacia productos locales o hacia productos con raíz, ¿cierto? Obviamente detrás de esto debe estar siempre el buen diseño. Es importante hablar del origen. Cuando nosotros diseñamos productos artesanales, es importante que esos productos cuenten historias, que digan de dónde son, de dónde vienen. En este caso, por ejemplo, a mí me llamaron para desarrollar un pequeño documental de productos en donde querían conectar a un artesano con un diseñador en mi país. Y pues yo les propuse que trabajáramos con esta resina que se llama Mopa Mopa, que es, digamos, la única artesanía con denominación de origen que existe en Colombia, que podemos decir que es realmente única en el mundo, ¿no es cierto? Porque las demás técnicas artesanales se las puede encontrar en otras regiones o en otros países, pero esta sí es única, es propiamente nuestra, ¿no es cierto? Es colombiana y es precisamente de la región en donde yo vivo. Entonces, para llegar a este producto que estamos viendo acá, ese producto es un mueble. Para llegar a eso se hace todo un proceso de materia prima desde la obtención hasta llegar a esto, ¿no es cierto? Que es como la película, la cual posteriormente se adhiere y se corta sobre la superficie de madera. Pero esto tiene un proceso bien interesante que viene como desde
un legado muy indígena, muy antiguo, y consiste en la extracción de una resina que brota de un árbol y que debe empezar como a hacérsele un proceso de limpieza, un proceso de limpieza con aguas calientes, un proceso de maceración, un proceso de curación hasta obtener, digamos, una resina que parece un chicle. Ese chicle es muy, pues en este estado es muy sólido, así está como cristalizado, pero al tener contacto con el agua caliente se deja estirar, y al estirarse también se deja tinturar, y entonces se hacen unas películas que posteriormente se aplican sobre la madera y se recortan con un bisturí. Entonces, después de todo este proceso, obtenemos ya, digamos, una decoración gráfica que obviamente tiene que estar trabajada con anterioridad, ¿cierto? Entonces, este es como todo un tema que está basado netamente en gráficas andinas, en gráficas conectadas con todo el tema incaico del Perú, de Bolivia y del sur de Colombia. ¿Listo? Entonces, ahí, con este producto, estamos hablando de su origen, de dónde viene ese producto, y contando, digamos, una pequeña historia detrás de él. Digamos, el buen diseño es importante que esté en todas las escalas, ¿no es cierto? En el producto artesanal, en el producto industrial, en todo tipo de producto, buscar ofrecerle a la gente buen diseño. El buen diseño debe estar siempre en todas las escalas. Entonces, cuando ustedes los contraten, los busquen como diseñadores, traten de hacer siempre el mejor trabajo posible. Puse esta imagen porque es una fibra muy parecida a, ¿cómo se llama? ¿Guano? Es una fibra como muy parecida. Con ellos desarrollamos como estos productos de cestería, ¿cierto? Que tienen como una degradación de trama muy importante, muy interesante. Y yo lo puse acá porque a mí me parece que digamos, nosotros como diseñadores muchas veces hablamos a través de imágenes, ¿cierto? Algunos otros productos, digamos, a mí me gusta trabajar mucho el diseño de superficie. Lo que hablamos anteriormente, objetos y gráficas que hablan de su origen, que cuenten historias. Finalmente, pues, trabajos colaborativos que vienen llenando mi alma, ¿no? Que estoy muy feliz como con esta etapa de mi vida, con este momento en el cual estoy atravesando. Y para finalizar, yo les traje una pequeña conclusión, ¿no? Para que la lean. Charla, la que tenía preparada para ustedes hoy. Muchas gracias.
10, 15 minutos para una sesión de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor. Sobre la resina. Ok. Sobre la resina. La resina que utilizaste en la foto de la mesa, esa, o sea, ese material que utilizaste particularmente me llamó mucho la atención. Me gustaría saber si podrías abundar un poco más en, sobre la resina, su obtención y el proceso. Porque dijiste que se corta con bisturí y eso, pero también quiero saber cómo se le da la coloración. Bueno, pues esta es una resina que particularmente se encuentra en, digamos, como en la selva amazónica de un pueblo muy cercano de acá, del lugar donde yo vivo, de Pasto, que se llama Putumayo. Entonces, esta resina brota, digamos, de los troncos de los árboles, ¿no es cierto? Y es como si el árbol la llorara, ¿cierto? Se extrae, se recoge, ¿no es cierto? Al momento de recogerla, pues obviamente está llena como de impurezas, de hojas, de tierra, de ramas, de piedritas. Está como en un estado, como si fuera una piedra, ¿cierto? Una piedra con muchas, con muchos nudos. Entonces, se obtiene, y se lleva pues a los talleres. Una vez lo que se hace allá es empezar a limpiarla, ¿no es cierto?, con un proceso de lavado y de maceración. Un proceso de lavado en agua caliente. ¿Y qué pasa? Esta resina, al tener contacto con el agua caliente, se deja estirar, ¿no es cierto?, se convierte como en una goma, como en un chicle. ¿Listo? Entonces ahí lo que se hace es empezar a limpiarla, a quitarle todas las impurezas, las raíces, las piedritas. Hasta con la flechita. Ese es como su estado. Esta resina se llama mopa-mopa. Mopa-mopa. Entonces después, al entrar, como les digo, en contacto con el agua caliente, ella se deja manipular como si fuera un chicle. Entonces se le puede aplicar pigmentos, ciertos pigmentos para darle tonos de color. Entonces le puedes aplicar una grana, puedes lograr cosas muy interesantes. Listo, después lo que haces es pasar de este estado, que está como una piedra, como un chicle sólido, a generar películas como esta que estamos estirando acá. Y al generar esa película, digamos que trazamos sobre la superficie la gráfica que vamos a decorar. Y empezamos a cortar con el bisturí la gráfica. ¿Cierto? Eso es el proceso más dispendioso, o sea, más decoroso. Se empieza a cortar, se empieza a hacer como toda la composición visual, y posteriormente, cuando ya lo logramos, lo que hacemos es aplicar una laca como fijado y mira, eso se resume el proceso de la resina. Sí, me comentan si hay algún video que hable del proceso y lo puedas compartir, envíame el porfa para compartirlo con el público participante. En este momento no tengo un link de video, pero más adelante podría buscar y compartir. Sí, cierto, sí, puede ser. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una. Mi pregunta era, ¿quién, por curiosidad, quién tú dirías que es el principal cliente de Artesanías de Colombia? ¿Quién es el principal cliente? Sí. O sea, como el turismo que va a Colombia, o no necesariamente, ¿quién sería el principal cliente de esa empresa? Es muy grande. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos dos ferias que son grandes y que son importantes.
Ayer yo creo que te compartí un link de algunos productos que yo desarrollé. Sí. Esos productos fueron exhibidos en una feria que se llama Exportesam. O sea, nosotros acá tenemos dos ferias, como te decía, una que se hace en diciembre, a finales de cada año, que se hace en Bogotá, que es la capital del país, y otra que se hace en Medellín a mediados de año, que es como la segunda ciudad más importante del país. Entonces, capaz que los clientes más importantes de Colombia son los que acuden a esa feria. De Colombia, digo, de artesanías de Colombia, son los que van a esa feria, ¿cierto? Porque es un evento ferial muy grande, donde llega muchísima gente y donde también se generan comercializaciones de objetos importantes, ¿cierto? Entonces, ahí puede llegar un objeto, como puede llegar una persona a que te compra 500 piezas. Listo, entonces es una feria en donde posiblemente estén los compradores más interesantes de la empresa. Pregunta sobre materiales. ¿Cuál es la gama de materiales con la que ha trabajado y en qué tipo de industria o tipo de productos se han aplicado? De manera general. Pues con los materiales que yo más he trabajado ha sido con las maderas principalmente y con las fibras, ¿no es cierto? Fibras de diferentes clases. Entonces está, a mí me parece que lo que ustedes llaman guano o guano es muy parecida a una fibra que nosotros tenemos acá que se llama iraca. Es muy parecida, posiblemente sean hermanas o posiblemente sea la misma, no lo sé. Pero digamos con las fibras que yo trabajaba acá, sigo con la iraca, con una fibra que se llama tetera. O sea, les estoy dando nombres genéricos, ¿no? No son nombres científicos. con la calceta de plátano, con el pique, con el tamo. O sea, son con muchas. Con esas fibras como con las que yo he trabajado más. Personalmente me encantan las fibras. Me gusta mucho el tema de trabajar con fibras. Y también me gusta mucho el tema de trabajar con las maderas. Entonces esas dos son como las materias primas con las que yo más he trabajado, pues digamos, aunque he trabajado también con otros materiales, pero principalmente son como estas dos materias primas las que más he experimentado. Dentro de la artesanía, ¿qué tipo de producto has trabajado más y cuál te gusta trabajar más? Bueno, la artesanía tiene categorías, ¿no es cierto? Entonces, por un lado está la artesanía tradicional, por otro lado está la artesanía indígena y por otro lado está la artesanía contemporánea. Yo me enfoco netamente en la artesanía contemporánea. Ese es como el, digamos, el campo en donde yo más trabajo. No te podría decir una función de producto en particular, porque digamos que más bien los ambientes para los cuales yo he diseñado han sido los de sala y de comedor dentro de artesanía contemporánea. Aquella que decías que ha tenido un buen interés.
Esta, digamos que el, es una cestería indígena, ¿cierto? Es una cestería, digamos, el oficio lo hace una comunidad del Pacífico colombiano que se encuentra como cerca al, al Pacífico. Se llama la comunidad Eperac, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llegué con a esa comunidad, o sea, me encontré con productos que eran, digamos, como muy interesantes, pero que no tenían un valor, o sea, como que el producto todavía no estaba puesto en valor, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque trabajaban productos en formatos pequeños, productos muy chiquitos que posiblemente cuando uno ve un producto pequeño, muchas veces no da un peso por él, ¿cierto? Entonces yo empecé como a detectar este tema en esta comunidad. O sea, que había un potencial importante en cuanto a la técnica, pero que teníamos que llevarlos a otro nivel, ¿cierto? A productos más grandes, productos de contundentes dentro de un espacio, dentro de una casa, dentro de una sala, dentro de un comedor. Entonces ahí empezamos a replantear un poco este tema. Entonces, por eso es que yo digo, como mirar hacia adentro, o sea, mirar hacia adentro de ellos para poder exteriorizar lo que son, ¿no es cierto? O sea, para poder exteriorizar como toda esa riqueza artesanal, toda esa riqueza visual que tienen en sus productos tradicionales. Entonces, lo que nosotros hicimos fue encontrar que ellos tenían un potencial en la técnica artesanal, pero que necesitaban era desarrollar nuevos productos para poder impactar el mercado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que... Y bueno, aquí lo que hacemos es como retomar un poco estos símbolos, ¿cierto? Que es un símbolo de ellos, que tiene un significado, como ellos están pegados pues al mar, entonces para ellos esto es un camarón, ¿cierto? Entonces lo incluimos ahí dentro del producto, y claro, ese producto pues es un producto que termina siendo muy atractivo y muy interesante pues para la gente que lo mira, ¿no? O sea, es muy bonito. Al menos una última pregunta. ¿Dónde se estudia diseño en Colombia? O bueno, ¿cómo es tan grande en tu región? ¿Y qué cabida han tenido tus ideas, aquellas de ligar lo tradicional con el diseño de academia? ¿Qué cabida han tenido en las escuelas? ¿Se han sido aceptadas o no? A ver, espera un segundo, es que se me cortó un poco tu voz. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. Primero, ¿que dónde se estudia diseño allá? Y segundo, ¿que qué cabida han tenido tus ideas en la academia? Me refiero a aquellas ideas de mezclar identidad cultural con lo que se da con el diseño. No sé, ahora me parece que mencionaste un movimiento modernista, por ejemplo. ¿Qué cabida han tenido? Ah, ok. Bueno, pues en Colombia hay muchas universidades que te ofrecen la posibilidad de estudiar diseño industrial. Hay varias. Digamos, es una carrera que tiene muchas posibilidades. Una persona que quiere estudiar la puede hacer en muchas ciudades del país. Digamos que no hay... Hay bastante oferta, por decirlo así, oferta académica. Ya. Digamos, la cabida dentro de mi trabajo en las academias, pues me parece que ha tenido una buena aceptación, ¿cierto? Cuando yo he sido profesor de universidad, me ha ido muy bien y los... O sea, de hecho, yo me retiré hace poco de una universidad porque asumí este compromiso laboral como de liderar
era el tema de diseño de la empresa donde hoy trabajo hoy en día y porque no me quedaba tiempo para ser profesor. Pero en la universidad no querían que yo me fuera y los estudiantes tampoco. Y hasta ahora me escriben como que, profe, ¿cuándo va a volver? Queremos que vuelva. Como otra vez a dictarnos clases, porque es como generar un poco esa ruptura, digamos, entre metodologías, digamos, que ya están como establecidas, pero también darse la posibilidad de explorar otro tipo de conocimiento, ¿cierto? Y que también, como yo les decía al final, nosotros, a partir de esas lecturas, generemos nuestros propios imaginarios. O sea, no estamos condenando ninguna clase de conocimiento. O sea, bienvenido a todo el conocimiento. Pero yo también tengo que formar mi propia forma de pensar. A eso es a lo que yo voy. O sea, como absorbemos toda la información posible, pero planteamos desde nuestro ser, desde nuestro pensamiento. Entonces, todas las formas de conocimiento son bienvenidas, pero planteemos, digamos, con criterio, una forma propia, una forma nuestra. Vale, qué buen cierre. Juanjo, un aplauso. Muchísimas gracias a ti. Súper chévere, pues, que hablar. Pues, como que llegamos hasta aquí. Ojalá en algún momento yo pueda visitarlos personalmente. Sería maravilloso. Me da muchas ganas de conocerlos. Y bueno, gracias por todos, chicos. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Gracias.